Hola a todos y bienvenidos a todos los queridos televidentes del mejor magazine de cocina de la televisión colombiana, su programa De Buen Gusto. Vámonos con un clásico de la gastronomía internacional. Hoy prepararemos un beef stroganoff. Papel y lápiz a la receta. Ingredientes para preparar beef stroganoff. 750 gramos de solomito de res, 200 gramos de champiñones, 125 gramos de cebolla cabezona, 20 gramos de pepinillos, 30 gramos de mantequilla, medio pimentón morrón, ...200 ml de crema de leche, 300 gramos de arroz, 2 gramos de perejil crespo y, como siempre, sal y pimienta al gusto. Los champiñones, ese delicioso alimento bajo en calorías y muy totalmente bajo en grasas, es un gran depurativo. También tiene un gran contenido de potasio, lo que lo convierte en un muy buen diurético y nos ayuda a evitar la retención de líquidos. Los pepinillos, en esta presentación, en conserva, las conservas son otra gran manera, una gran forma de mantener alimentos en nuestras despensas. Los pepinillos tienen hierro, son bajos en grasas, tienen algo de proteína. El único cuidado que debemos tener es su alto contenido de sodio, pero de resto los podemos utilizar sin ningún problema. Hemos aprendido bastantes usos en nuestra cocina de la crema de leche. Debemos tener presente que hay que usarla con precaución, ya que tiene grandes contenidos de grasas saturadas. Pero de resto nos sirve para, sobre todo, suavizar algunas preparaciones. Que nos acompañan todas las mañanas a través de Canal Capital. El aplauso, por supuesto, es para quienes nos ven también a través de www.canalcapital.gov.co, el señal de streaming. Si usted no tiene por televisión por cable el canal, pues allí con mucho gusto puede seguir nuestro programa, además compartir también toda la programación de Canal Capital. Buenos días, señor Danilo. Muy buenos días, Jenny González. Mis queridos televidentes, quiero mucho a mis televidentes, quiero mucho a todos nuestros seguidores. Me encuentro con muchos de nuestros seguidores en las plazas de mercado, me escriben y nos llena totalmente de alegría personalmente y a nivel del SENA también, porque seguimos enseñando, seguimos transmitiendo y, como nos ven en otros países, seguimos con nuestro lema: el SENA es de clase mundial y para todos los colombianos. Muy bien, y hoy, hablando de esa clase mundial, hablando de esas recetas tradicionales de la cocina internacional que son muy importantes también, fíjense que uno de mis primeros libros de gastronomía es un libro que ya está muy viejo, en estos días lo traigo, y se nota además en su carátula que está viejo, las 100 recetas del mundo más importantes, ¿sí? Y esta receta está allí. ¿Por qué? El beef stroganoff. Ok, vamos a ver. Un nombre que preparar. En algún momento seguramente ustedes lo han escuchado, y además que tiene una historia detrás de este beef stroganoff, ¿no? Claro que sí, es una historia que se remonta ya a esa parte septentrional, a esa parte rusa, a esa parte muy fría, a esa parte donde utilizamos este tipo, entre comillas, de estofados como tal, porque casi que termina siendo una propuesta mixta en su proceso de cocción. ¿Qué vamos es a ir carne, rápidamente. Pollo? ¿Qué es carne, un estroganoff? Un estroganoff son unos bastones de solomito de res. Hablamos de solomito, queremos hacer algo sobre el solomito, muy especialmente sobre las salsas oscuras, que ya les voy a contar. Es esa parte más blanda y, entre comillas, más magra de la res. En esta, la que tenemos acá, es la parte de la cabeza. El solomito se caracteriza por ser cilíndrico y tener una cabeza. Hoy lo vamos a trabajar con esa cabeza. Nos damos cuenta de lo blando que es ese tejido conjuntivo totalmente pegado. Eso nos indica una carne muy, muy, muy blanda. Cuando el tejido conjuntivo y las fibras son muy gruesas, nos indican carnes duras también, para que podamos identificarlo. Pero rápidamente, Jenny González, vamos a empezar con nuestro acompañamiento para que en tiempo real siempre nos dé para que esté nuestro arroz. Vamos a hacerlo, acompañarlo de una forma muy neutra para recoger todos estos sabores. Y, entre comillas, ¿qué le puso usted ahí? Aceite y dos dientes de ajo. Esos dos dientes de ajo entonces nos van a aportar sabor.
Es más, vamos a más. A presentar los aprendices que nos acompañarán en esta mañana, chef. Perfecto. Por acá, repite Lorena. Con confianza, con mucha confianza. ¿Cómo se ha sentido en estos días? Pues muy agradecida de estar acá, muy contenta de estar acá en el programa. Pues es una experiencia para nosotros inolvidable porque pues es la primera vez y de ahí para adelante todo es como especial. Uno ya se llena de felicidad de ver que uno puede hacer unas cosas tan maravillosas. ¿Y ya se veía el programa antes? Sí, señora, yo me lo he visto unas veces cuando tengo tiempo, porque la verdad nosotros hacemos en la jornada. O si no, si se lo ven a la madrugada, pues al otro día hay que madrugar a estudiar, ¿no? Sí, señora. Pues muchas gracias, bienvenida nuevamente. Y por acá tenemos a Lorena, ¿sí? Hola. Lorena, ¿cómo le ha parecido estos días en el programa? Ay, es genial, es lo máximo, sí. ¿Y el chef es muy regañón o no? No, el chef es lo suficiente. Sí. Estricto. Estricto. Me gusta esa palabra, muchas gracias, Lorena. ¡Estricto! Venga, señor, estricto para acá. Ya voy para allá. Venga, señor, psicorrígido por acá. Yo no soy psicorrígido. No, mentiras, es parte. Mis alumnos dicen, chef, usted es bravo. Yo no soy bravo, yo soy enérgico. Porque es parte de ese proceso en ellos. En la cocina todo lo necesitamos. Aquí en tiempo de programa todo es rápido. Y más aún en la industria, cuando un comensal se sienta en nuestras mesas es porque quiere realmente comer. Comer, ¿no? Y toleramos una espera de 10. Es la vida real. Una espera de 15, pero yo 30 ya, nuestro comensal 40, me ha sucedido que me han puesto a esperar mucho tiempo y da rabia realmente, entonces no queremos que eso nos suceda. Muy bien. ¿Ha tenido de pronto usted inconvenientes, un plato que preparó y que de repente ese comensal lo llamó, quiero que me traigan ese chef porque no me gustó o porque sí me gustó? O porque pasó algo, sí. Muchas veces llegan las felicitaciones, eso es parte de la vida laboral también. Llegan las felicitaciones como tal, muy rico, muy delicioso. Hay algún problema en un plato, hay cosas en el ambiente que pueden dañarnos una preparación. Muchas veces no es ni culpa de nosotros mismos como cocineros. Y nos puede pasar un término, por eso es tan importante y soy muy enfático con mis aprendices, un término de cocción puede dañar el éxito de una muy buena preparación. Eso es el día a día. Excederse un poco, ¿no? Sí, ese es el día a día. Para mí también es... Soy bastante radical. Para mí es tan importante el término de cocción como la pieza de carne que elijo para mi preparación. Muy bien. El arroz que vamos a hacer es un arroz muy, muy básico. Sí. Lo vamos a contarles qué está haciendo nuestra aprendiz en este momento, entonces. Lo que estamos haciendo, voy a traerlo más cerca para contarles algo. Y si quiere apagamos esas... Ya las voy a utilizar. ¿Sí? Vamos. Ya las voy a utilizar. Gracias. Él lo que está haciendo mi aprendiz es ese proceso de desgrasado y el proceso de desespumado. Aprendimos, vamos, lo que quería hacer con ustedes, con nuestros televidentes, era una pequeña secuencia para que aprendamos a manejar esas salsas básicas madres. Sí, aprendimos no, pues, a hacer un momento, fondo. Vamos al corte y cuando regresemos nos muestra porque usted aparece mágicamente con esta olla con una cantidad de ingredientes y esto qué. Cuando volvamos, nos cuente. La magia. Es un as bajo la magia. Ya regresamos con ustedes, hoy estamos preparando beef estrogano. Tampoco puedo comer. Hoy estamos preparando con ustedes beef stroganoff, receta que pueden encontrar en www.canalcapital.gov.co. Si usted quiere escribirnos, hacernos de pronto alguna petición en especial, lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico @canalcapital.gov.co y ahora sí el Twitter, @debuengusto2013. Estas son las posibilidades y si de pronto quiere conectarse con nosotros en el Facebook, que nos alegra que cada vez más pues hayan mamás, abuelas, que se integren, que a partir de la necesidad de descubrir las recetas, pues puedan hacer uso de una herramienta tecnológica como el Internet y además de eso conectarse con Facebook, ¿no? Nos encanta cuando Perfecto. Hay esas fotografías y que sabemos que es una abuela en Facebook. Claro. Es una maravilla, sí. Chef. Es y una nos muestran y nos comparten, nos dicen, hasta videos nos han enviado también haciendo las preparaciones, que nos, eso nos alegra bastante. Muy bueno. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a contar. Acabo de ingresar entonces al arroz, es un arroz básico, pero quiero que quede con mucho sabor, como es lo que queremos siempre en nuestra cocina, que tenga bastante sabor. Entonces le coloqué un poco de cebolla. Sí. Cebolla cabezona que al final del proceso vamos a retirar entera y no vamos a tener ningún inconveniente. Bueno,
Vamos a hablar entonces, Jenny, de la preparación que tenemos en esta parte de atrás. Caldero mágico que usted... Ese caldero mágico. Siendo muy blandito el solomito, trato de cortarlo en diagonal para que la preparación sea totalmente rápida y realmente me quede totalmente blando. En diagonales, tratando siempre de romper en todos los aspectos esas fibras de la carne como tal. Para mi preparación. ¿Para qué? Para que quede siempre muy blando. Casi, aunque el solomito es de las pocas piezas de carne que yo puedo cortar casi que a la par de las fibras, no tengo inconvenientes. Bueno, vamos acá. Lo que queríamos crear, y es una de nuestras funciones como representante del SENA, es seguir impartiendo conocimiento técnico para ustedes. La semana antepasada hicimos un fondo oscuro. Quedamos en esa preparación de fondo oscuro. Vamos entonces a enseñarles cómo se hace una salsa de miglas, que es una de esas salsas que sé que muchos de ustedes pueden preparar en sus casas y es, les digamos, es las salsas madres de cocina clásica, muy al estilo europeo y que está casi que presente en todas las cocinas. Tenemos nuestro fondo, ya aprendimos que para hacer un fondo oscuro tenemos huesos de ternera, tenemos recortes de res, lo que tengamos. Calentamos en el horno, doramos muy bien con un muy buen mirepoix, agua, una reducción, un bouquet garni y listo. Luego de que ya tengo ese fondo, entonces retomo nuevamente, enriquezco nuevamente todos los sabores, tengo nuevamente más huesos, tengo más recortes, los dejo dorar muy bien ese mirepoix, aquí vemos trozos de mirepoix, vemos un poco de cebolla, un poco de apio también y un poco de cebolla, chef, zanahoria. Sí, de pronto a veces queda un poco difícil hacer toda esta cantidad de procesos pues todos los días y muchas veces en la semana. ¿Lo podemos congelar? Es correcto. Esas son las ventajas de hacerlo. Esta salsa, me atrevo a decir que en buenas condiciones, en sus neveras, la pueden hacer una vez al mes. Sí. Y lógicamente van a utilizar una pequeña cantidad. Sacando una parte. Una pequeña parte. ¿Me regalan un poco de pasta de tomate, por favor? Entonces, sí. Lo que vamos a hacer, por aquí, el rux oscuro que me hicieron, ¿dónde quedó? Muchachos, un rux que les pedí oscuro. Bueno, rux por aquí oscuro, tenemos. ¿No? Hemos rux tenido oscuro. Rux claro en otras oportunidades. Este es oscuro, pueden ver ustedes su color. Tiene mucho más cocción, entonces por eso toma esta consistencia y queremos que sea oscuro porque estamos trabajando una salsa oscura. Cuando estamos trabajando una salsa blanca, entonces trabajamos, vamos a empezar a temperarlo con parte de este líquido para que evitar la formación de grumos. Y nos va a dar una consistencia. Entonces, ya luego de que tenemos este, empezamos a hacer esta reducción, entonces vamos a mezclar con este rux. ¿Y ese rux oscuro, recordemos cómo se obtiene? Simplemente a iguales proporciones trabajamos entonces nuestra mantequilla con harina de trigo en iguales proporciones. Para esta cantidad que estoy trabajando, trabajé 30 y 30, 30 gramos de mantequilla por 30 gramos de harina de trigo. Vamos a enriquecer entonces nuevamente con un poco de pasta de tomate. Al tener nuestro fondo oscuro ya estos dos ingredientes, empezamos entonces a elaborar entonces y empieza a cambiar y empieza a volverse nuestra salsa de miglas de cocina clásica francesa y utilizada una base, una muy buena salsa para realzar realmente el sabor de las preparaciones que hacemos. Vámonos a ver mejor la nota que tenemos preparada, nuestra primera nota del día de hoy, un postre, un dulce que compartimos con Daniela Avellaneda y que en esta ocasión son unos pancitos rellenos de chocolate y ciruelas, para que ustedes además tomen atenta nota porque cada vez estamos compartiendo también las recetas de estas secciones que tenemos para compartir con ustedes en De Buen Gusto. Aquí están los postres y los dulces de esta semana. Buenos días, bienvenidos a su sección Postres y Dulces. Hoy vamos a hacer pancitos rellenos de chip de chocolate y ciruelas pasas. Igual ustedes van a poder colocarle cualquier relleno que quieran. Vamos a hacer primero una base. Los ingredientes son los siguientes. Para nuestro relleno de hoy vamos a usar chips y ciruelas pasas cortadas. Harina como ingrediente principal, levadura porque vamos a hacer un pan hojaldrado, agua, sal, azúcar y margarina que vamos a usar para el empaste. Vamos a hacer un volcán, vamos a agregar la sal por fuera,
Vamos a agregar el azúcar en el centro, la levadura. El agua puede estar tibia, entonces vamos a empezar a integrar. Agregamos el huevo también. Hasta cuando tenemos que la masa nos soporta un poco y nos da punto de tela. Emparejar acá un poquito. Y vamos a colocar en la mitad toda esta grasa, que va a estar muy suave. Cerramos. Vamos a colocar suficiente harina por la parte superior y por la parte inferior. Y vamos a empezar a estirar suave. Vuelta sencilla. Damos a la mitad, quitamos el exceso. Una. Volteo. Le vamos a quitar los bordes, que podemos usarlos después para hacer otro pancito con lo que quedó, pero necesitamos que nos quede más parejo. Vamos a cortar tiras de este tamaño. Vamos a cortarlos a la mitad. Vamos a colocar en la mitad, damos la vuelta y no necesitamos ni pegar con nada. Vamos a dejarla al medio ambiente, pero debe estar cubierta con una bolsa plástica. Recuerden que en su casa se va a tardar más o menos unas 2-3 horas dependiendo de la temperatura de nuestra casa. Ya nuestros pancitos crecieron. Lo ideal es que miren, esté muy suave y haya duplicado el tamaño. Luego van a tomar el huevo, no puede haber exceso de huevo tampoco. Espero que les haya gustado la receta del día de hoy, la practiquen y nos vemos en el siguiente programa. Los pastelitos que pueden ir bien al finalizar de pronto esta preparación, ¿no? Después de consumir el bife stroganoff, podríamos... unos pastelitos allí, unos pancitos rellenos de chocolate y ciruelas. Bueno, no se lo recomendaría mucho para esa preparación. Vamos a hablar. Ahí nace. Por aquello de evitar los problemas. ¿Mezcla? ¿Sí, chef? No, todavía no. Mézclamelo antes. Déjelo que me gusta. Sí, claro. Qué pena con ustedes. Tenemos aquí una. Compartiendo una opinión aquí con mi aprendiz porque quiero que reduzca más. ¿Por qué no? ¿Por qué no unos pastelitos rellenos de chocolate con sí? Bueno, porque en esa preparación. Al final siempre lo que buscamos con nuestro, lo mejor, perfecto debe ser el postre, ¿cierto? Y siempre el final. Pero siempre debo también pensar en contrastar mi preparación. Hoy tengo una preparación, la que lleva una salsa consistente, lleva crema de leche. Entonces, al final, bueno, es por la preparación. Entonces, pero un dulce de ciruela, sí. Ah, por ahí, otra cosa. Un dulce, algo cítrico, algo ligero. Ya no un postre consistente con chocolate como tal. Ahora sí. Ya, ahora sí, ya ahora entendimos todo. Muy bien, la carne no tiene ninguna especie de marinado, ¿no? No, vamos a someterla en estas preparaciones y más con carnes rojas. Ustedes ven que soy muy poco amante de utilizar entonces las marinadas. Esta carne, vamos a colocarle simplemente pimienta. Lo rico de la carne roja es realmente poder disfrutar ese sabor intenso marcado que la hace tan característica. Les comento que ya pasé mi arroz, lo pasé a un fuego bajo y ya lo tapamos en este momento. En este proceso estamos en proceso de reducción. Entonces retomemos lo que es una salsa de mi glas. Ese fondo, a partir de un fondo oscuro, luego empezamos con más garnitura, doramos al horno, venimos acá, enriquecimos la preparación como tal. Con un poco de pasta de tomate o un puré de tomate al natural, me gusta más utilizar un puré de tomate al natural, y ese rus oscuro lo que otorga en este momento el cuerpo que vamos a ver reflejado. Y en este punto vamos a dejar reducir casi a la mitad para concentrar sabores. Ya le puso usted la pasta de tomate, ¿no? Pasta de tomate y ese rus oscuro, por eso ustedes ven que empieza a tomar esta consistencia. Vamos a ver, nuestra salsa empieza a tomar cuerpo y también empieza a ganar
color característico. En la antigüedad, vamos a contarles cómo... Hay una historia. Le voy a dar un nombre. Bueno, si vamos a... Si llega a tener otro hijo, le puede poner así. Bueno, atención. Ya lo encontré. Pavel Alexandrovich Stroganov. Bueno, entonces, este señor, ¿quién era un...? Conde. Era un conde, conde, es correcto. Pavel Alexandrovich Stroganov. Bueno, entonces este... Un famoso general ruso. Es correcto. Entonces, en honor a uno cocinero, en honor a él, se creó este plato. Y más adelante, en un concurso de cocina, fue, digamos, lo que llevado al público como tal. Este, nuestro delicioso Stroganov. Nos vamos porque Juan Carlos dice que queda Alexandrovich ni que 8/4 ni nada, que ya de una vez para el corte. No hay nada que hacer. Bueno. Muy bien. Perfecto. Así que ya volvemos con ustedes para seguir preparando este delicioso Beef Stroganov, receta que compartimos hoy en De Buen Gusto a través de Canal Capital. Ya regresamos. Buenos días, bienvenidos a la lonchera de Buen Gusto. Quien les habla, Edwin Castiblanco. El día de hoy vamos a preparar unos ricos sándwiches sorpresa. Y los ingredientes son espinaca, pan tajado, queso doble crema tajado, pollo desmechado previamente cocinado, mazorca cocida, queso doble crema rallado, tomate milano en rodajas, queso crema y mayonesa. Tenemos ya aquí en el fuego agua en punto de ebullición y sobre ella vamos a colocar nuestra espinaca sin que tenga contacto con el agua. Para ello hemos usado un tamiz. Esto permitirá que la espinaca dentro de 5 minutos ya esté totalmente cocida y sea mucho más digerible. Vamos a dejarla en ese punto y la vamos a tapar. Para nuestro relleno nos disponemos a mezclar el queso crema juntamente con la mayonesa. Y le vamos a incorporar un poco de sal, pimienta. Si se desea, también se puede colocar un poco de curry para dar algo más de sabor. Y sobre nuestra crema vamos a colocar el pollo previamente cocinado y desmechado. Agregamos luego la mazorca previamente cocida. Para nuestra base vamos a tomar nuestro pan. Le vamos a incorporar un poco de mayonesa. Y sobre ella vamos a colocar nuestra rodaja de queso doble crema tajado. Cortamos las puntas para hermosear nuestro pan. Ya cuando tenemos lista nuestra base, colocamos sobre ella una rodaja de tomate milano. Para hacer nuestra sorpresa vamos a tomar una hoja de espinaca, le colocamos otra hoja en la parte de arriba. Y sobre esta misma hoja vamos a colocar un poco de nuestro relleno de pollo y vamos a envolver en forma de regalo. Para finalizar vamos a colocar sobre nuestro pan, queso y tomate nuestra sorpresa de pollo y espinaca. Podemos terminar decorando con una rodaja de tomate para darle algo más de color y terminamos con un poco de queso rallado sobre nuestra sándwich sorpresa. Esta es una receta fácil, rica y nutritiva para llevar en la lonchera. Beef Stroganoff es la receta que tenemos para ustedes hoy, receta además que pueden encontrar en www.canalcapital.gov.co. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos entonces en la vida real dan más instrucciones, ¿no? Muchas más instrucciones. Claro que sí. Vamos a tamizar entonces nuestra demi-glace y vamos a empezar nuestro proceso de cocción por este lado. El arroz, recordémoslo, se encuentra en fuego bajo. Utilizamos esta bolsa transparente, totalmente limpia y de las características necesarias para crear una muy buena cámara de vapor
para acelerar y emparejar ese proceso de cocción como tal. Muy bien. Y la carne está allí, ¿no? Sigue allí. Sí. Me regalan un poco de aceite de olivas, por favor. Vamos a empezar entonces. En esa preparación utilizamos estas mezclas. El sabor característico es la mantequilla, pero para aumentar ese punto de fusión y para utilizar grasas de buena calidad, entonces vamos a utilizar un poco de aceite de olivas. Y empezamos a hacer ese proceso de sellado de nuestra carne. Bueno, vamos a dejarlo. Empecemos, que se empiece a derretir. La mantequilla entonces hace su aporte de sabor también. De acuerdo. Por eso buscamos. Y no importa, la mantequilla va bien con las carnes, no pasa nada para carnes rojas. Va muy bien, ¿sí? va muy bien y realza sabores realmente. Ahí, digámoslo, en otro tipo de carnes, ahí hay muchas personas a las que les gusta la carne roja y les gustan las hamburguesas y en sus acabados, sus terminados, colocan un trozo de mantequilla y aporta bastante sabor. Bueno, vamos a colocar. Y ahí llega la carne. Hace su aparición esta carne roja. Esta carne, muy especialmente, ese color rojo intenso, esa suavidad que ustedes ven reflejada en esta carne, en este solomito, está dada por un proceso de maduración. Estamos hablando de un solomito madurado. Se suma a partir de casi 14 días de maduración. Sí. Ya por aquí tenemos entonces el resultado. Ya esto tenemos nuestra salsa. Todo lo que teníamos allí en la olla chef, en el caldero mágico, ¿fue licuado? ¿Ese es el resultado? No, lo tamizamos simplemente. Una muy buena reducción y tamizamos. No licuamos, cuando licuamos dañamos la calidad, dañamos ese brillo natural que tiene la salsa. Muchos cocineros acostumbran trabajarla con un poco de mantequilla al final. Yo no lo hago, simplemente la mantequilla que va a llevar la preparación, teniendo en cuenta que ya tenemos en este punto algo de mantequilla. Vamos a dejar nuestra carne sellando por este lado y seguimos por allí. La invito, Jenny, que veamos nuestro proceso de alistamiento. Que la cebolla cabezona también va para allá. Cebolla cabezona ya totalmente cortada en julianas. Y vamos a trabajar con un trozo de pimentón. Vamos a cortarlo también en julianas. Cuando corten pimentón, pues recuerden siempre hacer el corte y utilizamos movimientos circulares para asegurar que tengamos unas muy buenas julianas, unas muy buenas tiras. Hacen su aparición también entonces por este lado. Vamos, nuestros pepinillos, que también son característicos de este tipo de preparación. Aunque muy básicamente lo que queremos siempre es utilizar cebolla y muchos de ustedes se van a encontrar que encontramos simplemente... O sea, ¿siempre un estroganoff lleva pepinillos? No, ahí va el tema. Muy básico, la cebolla, los champiñones también. Y simplemente un poco de crema de leche para suavizar al final. Entonces, los pepinillos hacen su aparición también en muchas de las preparaciones y me gusta la acidez que otorgan a la preparación. Bueno, vamos dorando. Bueno. Nos vamos con el ingrediente del día que usted lo tenía allí, precisamente. Ah, qué rico. Ahí es el protagonista hoy en esta receta y es el solomito. Vamos a descubrir de qué parte de la res viene y además cuáles son las características de este corte. Y es importante, Jenny, qué rico que nos volvamos amantes de conocer un poco más de lo que estamos comiendo. Que en una res sepamos de dónde está el solomito, qué características, para qué me sirve, para que no simplemente... llegar y pedir sin saber de dónde es. Entonces, muy bien. Así que aquí está el ingrediente. Aporta entre el 15 y el 20% de proteínas. Es rica en vitaminas como complejo B y B12. Beneficia la salud de la piel y el buen funcionamiento del sistema nervioso. Ayuda al crecimiento corporal y la producción de glóbulos rojos. Contribuye a la liberación de energía de los carbohidratos. Su contenido es alto en hierro. Contiene zinc, fósforo, magnesio y selenio. Tiene aminoácidos esenciales para la estimulación de las defensas y la protección del sistema inmunológico. Beef stroganoff ya está tomando cada vez más cuerpo y se va la cebolla, ¿no? Vamos con la cebolla.
hace su aparición la cebolla. Tenemos buena temperatura en este momento. Dejamos que la cebolla se empiece, vemos la cantidad de vapores. Recordemos que solo en este punto tenemos pimienta. Ya podemos empezar a sazonar con un poco de sal la preparación, porque ya la carne ha sellado y eso me va a asegurar que no empiece a soltar sus jugos. Por eso la sal solamente... No va a afectar tanto, ¿no? No, ya no se va a afectar, ya no se va a ver afectada. Y continuamos. Viene el pimentón, como es un pimentón que ya ha tenido un proceso, entre comillas, de cocción, y venimos de una vez con estos pepinillos. Seguimos entonces, salteamos y dejamos que todos esos sabores empiecen a entremezclar, que empiece a aportar toda esa gran jugosidad. Y como ustedes se podrán dar cuenta, no tenemos tiempos excesivos de cocción en cuanto a la cebolla, el pimentón. Venimos ahora, hace su aparición, hay algo antes de esta parte, de esta demi-glace, muy al estilo ruso, pues utilizaríamos vodka para hacer un flameado. Pero el día de hoy vamos a utilizar un brandy que también es válido para otorgar... Porque a mí me gusta mucho el brandy. más hoy fue por nuestra bodega del Sena, no conseguí. De momento no conseguimos nuestro vodka. Tiene sabores, obtenciones diferentes. ¿Normalmente el Stroganov lleva vodka? Al estilo muy ruso, el muy ruso lleva vodka. Recordemos, la obtención es bastante diferente. Lo que queremos es un sabor no licoroso, pero sí las bondades. El vodka, ¿sabe, Jenny, de qué está elaborado el vodka? No. Ahí. De papa. ¿Sí? Se está elaborado de papa fermentada, sí. Ahí hay varios anécdotas acerca del vodka y del licor fuerte que toman los rusos. Había una historia de un zar, Nicolás II, el cual producía un vodka de 70 grados de alcohol. Era el que le gustaba. Y la anécdota graciosa es que le agregaba pimienta y ají para que no le supiera tan suave. Eso decía don Alexander. ¿Ah, sí? Esa era la característica de este. Internamente dicen que el vodka se prepara con papa y está haciendo puré. Entonces la aprovechamos con otras cosas. Bastantes usos los de la papa. Ah, y está haciendo puré. Colocamos nuestra demi-glace. ¿Que por qué no dijo eso antes? Bueno. Qué rico que encendiera. Vamos agregando poco a poco, ¿no? El demi-glace. El demi-glace ya en este punto le dejamos las bondades al fuego bajo. Vamos entonces con ese fuego bajo. Listo, muy bajito. Y vamos entonces a saltear unos champiñones. ¿A saltear? Vamos a revisar nuestro arroz. Vamos muy bien con nuestro arroz, ya casi que estamos listos. Regálenme un encendedor, por favor. Vamos a buscar fuego en este lado. Que ¿Y no... esta sartén es para qué? Para saltear unos champiñones. Muy bien. Los champiñones es una de mis recomendaciones. Siempre recomiendo, por favor, que los salteen antes de ingresarlos. Antes de ingresarlos, ¿no? Siempre. ¿Por qué? ¿Es un proceso también de sellado? En cierta medida es un proceso de sellado. La receta me dice que corto unas láminas, yo las voy a cortar un poco más gruesas para que quede ese sabor intenso marcado. Mientras que cortamos entonces los champiñones, nos vamos a un nuevo corte. Y cuando regresemos, pues estaremos además compartiendo ya la finalización de la receta y por supuesto también cómo va terminando nuestro beef stroganoff. Ya volvemos. Hoy estamos con ustedes compartiendo un beef stroganoff, receta que pueden encontrar, recuerden, www.canalcital.gov.co. Si de pronto no se puede ver el programa, si de pronto está trabajando, muchos nos dicen, es que me cambiaron el turno del trabajo, es el colmo, voy a enviar una carta diciendo que no lo pueden mover porque necesito ver el programa. Los apoyamos. Los apoyamos y les hacemos barra desde acá. Pues ustedes también pueden repetir los programas en nuestro portal en Facebook de Buen Gusto Magazine Culinario, así nos encuentran, y también vía Twitter nos pueden reportar su sintonía a través de @debuengusto2013. Si de pronto quiere escribirnos, lo puede hacer a nuestro correo electrónico de buengusto@canalcapital.com. Bueno. ¿Vamos avanzando? ¿Vamos llegando? Totalmente, vamos avanzando. Vamos, ya estamos en otro punto de nuestra preparación. Listo.
venimos, acabamos de ingresar nuestros champiñones, los cuales hicimos un proceso de salteado en un poco de mantequilla. En esta parte entonces, mis queridos televidentes, es donde siempre soy enfático y respetar esos tiempos de cocción. Y la buena cocina necesita de la cocción justa, pero no queremos excesos en esas cocciones, en esas preparaciones como tal. Ya estamos casi listos. Vamos, antes de suavizar, vamos a probar entonces cómo va. Vamos a ver cómo va nuestra preparación. Aquí se vino un champiñón. Yo sigo con el veto. No con él, sino con el veto de probar, chef, esta semana. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer el producto lácteo como tal es suavizar todos esos sabores fuertes. Recordemos que tenemos un poco de tomate también en nuestra salsa base como tal. Tenemos pimentón también y también esos pepinillos que aportan ese ácido. Regálenme un poco de pimienta, mis aprendices. Para mi gusto le falta un poco realzar un poco ese sabor. Vamos a pedir el favor a mi aprendiz. Vamos a peinar el arroz. Vamos a retirar entonces la cebolla, retirar el ajo y soltar el arroz. Ese proceso de peinado que lo hacemos con un trinche, un diente para evitar que se nos dañen nuestros granos. Este, vamos a hacer el proceso de trabajo con nuestra crema de leche y vamos a ver cómo se empieza a homogenizar, cómo empieza a hacer la crema de leche. Mientras que hacemos trabajo, ese proceso de mezclar, chef, nos vamos a dar una nota que hemos preparado con ustedes, para ustedes, perdón, y con ustedes también, con quienes nos ven en las plazas de mercado, porque precisamente fueron quienes están allí, quienes todo el tiempo pues hacen parte de estos espacios importantes para la cocina tradicional colombiana, quienes nos acompañaron además a grabar esta nota. La hizo Yadi Vasco y es una investigación que queremos además compartir con ustedes porque es una investigación de las plazas de mercado más antiguas en la ciudad de Bogotá. Descubrimos además elementos llamativos y bastante particulares para que ustedes además pues la vean y también tengan esa referencia. ¿Cuáles son las plazas más antiguas de la ciudad de Bogotá? Aquí están. Lugares de identidad y tradición cultural son las plazas de mercado, en los que aparte de vender frutas y verduras, se viven momentos únicos con sensaciones, olores y colores de una plaza de mercado. Hoy es día sábado, qué alegría. Existen especialmente tres plazas de mercado con historias inolvidables que las hacen auténticas y declaradas patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. La Perseverancia, la Concordia y las Cruces son tres plazas de mercado que entrañan la dimensión profunda urbana de las plazas de mercado. Alrededor de ellas se acabó, digamos, de construir lo que es el centro de la ciudad, en el occidente del centro de la ciudad, pegados a los cerros. Son tres plazas patrimoniales, tanto en un sentido arquitectónico como en un sentido del patrimonio inmaterial de las cocinas de las plazas. La Plaza de la Concordia, fundada en 1933 en el barrio La Candelaria, es la única plaza que cuenta con un teatro llamado el Teatro de los Sueños, en donde eventos culturales como el baile, teatro, música y títeres son los protagonistas, además de encontrar variedad de artesanías, chocolates y ropa. La Concordia es una plaza que reemplazó, fue la primera de las tres históricamente, es una plaza que reemplazó el mercado campesino de la Plaza de Bolívar. La Plaza de las Cruces, fundada en 1928, fue renovada estructuralmente por el Instituto de Patrimonio Cultural con el fin de mejorar el ambiente laboral de los comerciantes, un espacio que ha tenido cambios sociales y arquitectónicos, ofreciendo un lugar más limpio y ameno para mercar. Historias inolvidables de personas que llevan muchos años en la plaza, lugar que cuidan como su hogar. Pues después de que yo cogí el puesto, ya tengo como 36 años de haber cogido yo mi puesto, porque mi mami me lo dejó y ya se fue para Caquesa, y de Caquesa ahorita está en Villa mi mami otra vez, pero ya tiene 97 mi mami. La Perseverancia, fundada en 1940, ofrece una gran variedad gastronómica. Cuenta con 12 restaurantes que reúnen ambiente familiar, platos típicos y 24 clases diferentes de sopas.
mujeres que han dedicado su vida a la cocina. Yo tengo aquí 57 años, ya llevo acá. La experiencia mía toda la vida ha sido la cocina. Yo vendí aquí almuerzos a 7 centavos. Negocios que han pasado de generación en generación y que han permitido mantener la tradición social, cultural y gastronómica de las plazas de mercado. Beef Stroganoff es la receta que tenemos para compartir con ustedes, receta además que pueden encontrar, recuerden, para los que nos preguntan, nos escriben www.canalcapital.gov.co. ¿Listo? El arroz ya está ahí. El arroz ya está listo. El arroz el día de hoy. Buscamos entonces un arroz muy básico. Por eso escogimos este arroz blanco para asegurar que sea un arroz muy neutro, muy básico para recoger. Qué pena con ustedes, me voy a pasar por acá un segundo. Porque no puedo dejar que se me... Sí. Hay una variación del estroganoff. Reduzca bastante. Le cuento, chef, en Brasil este plato es muy popular, pero se conoce como estrogonofe. Estrogonofe, es correcto. Pero eso no es portugués. Estrogonofe no es una palabra en portugués. Y pues la receta allí también se emplea salsa de tomate. En vez de una crema ácida, esta crema ácida también se agrega en otras variaciones, chef. En algunas preparaciones utilizamos la famosa crema ácida o salsa agria también, que lo que tenemos es una parte de la crema, como digamos una crema de leche, y se conoce con el nombre de crema ácida como tal. Muy en Europa, en muchas partes de Europa utilizamos este nombre. Crema ácida, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno. ¿Nos vamos a servir? Vamos a empezar a servir entonces. Por este lado vamos con nuestro arroz, arroz neutro. Si ustedes quieren servir haciendo, bueno, por presentación, pero también es válido hacer una corona, hacer una pequeña corona con el arroz y colocar en el centro, la preparación para precisamente recoger toda esa salsa, todos esos sabores. Muy bien. Nos vamos entonces a recordar los ingredientes. Aquí están los ingredientes que hacen parte de esta preparación para que tome atenta nota. Si de pronto no tiene la posibilidad de entrar a internet, aquí están los ingredientes. Ingredientes para preparar beef stroganoff. 750 gramos de solomito de res. 200 gramos de champiñones. 125 gramos de cebolla cabezona. 20 gramos de pepinillos, 30 gramos de mantequilla, medio pimentón morrón, 200 mililitros de crema de leche, 300 gramos de arroz, 2 gramos de perejil crespo y, como siempre, sal y pimienta al gusto. Está listo nuestro beef stroganoff, listo además para compartirlo con ustedes. Esta receta que también pueden encontrar junto con todas las demás recetas de nuestro programa en www.canalcapital.gov.co. ¿Listo? Bueno, perfecto, ya estamos listos. Vamos a servirlo. Vamos a buscar un poco de volumen. La idea es integrar todos los ingredientes. Sí. Servir un poco de cada cosa. No, por ese lado no me gustó. Yo recuerdo que hace algún tiempo nos preguntaban si el estroganoff tenía que ver como con caracoles. Esa es otra preparación. Pero sí, no sé si es la misma fonética, la misma escritura. Sí, es la misma escritura, creo que es que cambia. Creo que no. Pero sí hay una preparación la sí, con hay un, caracoles. Hay, bueno, los escargot que los conocemos, que es escargot. Escargot, que es diferente. Entonces no es la misma escritura. Como tal. Bueno. Una cosa es una cosa, otra es sí, otra cosa. Ya sabes. Es correcto. Y vamos con un poco de champiñón. Y siempre tratamos de servir muy caliente. Uh-huh. Colocamos algo base en salsa para que podamos disfrutarlo. Y vamos con un poco de perejil. Entre más sobrio sirvamos esta preparación, pues mejor la disfrutaremos. Vamos a limpiar simplemente una gotica por este lado, que se nos fue,
por este otro lado también. Estamos listos. Y cada que servimos, entonces, siempre tratamos de manipular nuestro plato lo menos posible, porque si lo cogemos mucho, entonces todas esas huellas se van a ver reflejadas ahí. Muy bien. Bueno, está. ¿Una bebida para acompañar? Bueno, podríamos utilizar algo con vodka. Podríamos utilizar... ¿Más? ¿Más licor? De pronto, si era para San Nicolás, le hubiéramos servido. Pues que ya tiene licor. Entonces, ¿por qué no dejamos una cerveza que nos enseñó hace días a hacer? Una cerveza rusa. Una cerveza rusa. Listo, perfecto, está bien. Por lo menos una cereza. Bien. Claro, perfecto. Con una cerveza rusa sería perfecto. Muy bien, esa cerveza rusa también la pueden encontrar la receta en el Facebook. Allí están cada una de las recetas de las secciones que también compartimos con ustedes. ¿Nos vamos? Muchas bueno, gracias, señor Daniel. Qué tristeza tenernos que ir, pero pues... Pero mañana pues, mañana nos vemos nuevamente. Entonces, espero que lo disfruten muchísimo, tanto como nosotros. Muy bien, así que nosotros los invitamos a que descarguen esta receta en www.canalcapital.gov.co y que también nos escriban, nos compartan las fotografías a debuengusto@canalcapital.gov.co. No se olviden que también tenemos una cita los fines de semana, los sábados y los domingos. Y si usted es trasnochador, también en las madrugadas. Somos Canal Capital, una televisión más humana. No sé si...